Les voy a dar la palabra a Nicolás y a Jonathan para que empiecen con la clase de hoy. Chicos, cuando quieran. Vale. Buenísimo, buen día. ¿Cómo andan? Che, Nico, ¿querés presentarte? Contanos, vos que sos más grande que yo, sos más viejo. Por unos días. Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que, bueno, a pesar de toda esta situación, estén llevando bien las clases. Y bueno, me presento, me llamo César Nicolás del Valle, soy graduado de la casa, me recibí de contador público, y además, aparte de eso, hicimos un par de especializaciones en diferentes temas, que en la realidad están muy buenos, como el blockchain y la cadena de bloques, y el Bitcoin. Es lo que vamos a ver más o menos un poquito del día de hoy, ¿sí? Bueno, chicos, mi nombre es Jonathan, como dijo Dieguito. La verdad que para nosotros igual es un súper privilegio poder compartir estos temas con ustedes hoy, sabiendo que, digamos, que él nos da este espacio para tocar estos temas también, y son temas sumamente actuales. Seguramente ahora vamos a empezar a consultarles si por ahí pudieron, alguna vez escucharon sobre estos temas o vieron algo, pero la verdad que es algo que es clave en esta materia, por eso nos gusta mucho darlo y que tengan un panorama. Así que gracias ahí por estar obviamente conectados, por mantenerse ahí firmes a pesar de la cuarentena estudiando. Y bueno, también soy, como decía Diego, ¿no?, contador, hice un cursito también sobre blockchain, me interesa mucho, más que nada la tecnología del Bitcoin, ahora les voy a comentar un poquitito de por qué, y realmente espero que hoy puedan irse con un conocimiento sobre este tema, tener un pantallazo para que esto pueda enriquecer su carrera y su nivel educativo, ¿no? Así que vamos a arrancar con la clase. Igual cualquier duda, cualquier consulta, no sé cómo se manejan, pero de última no sé si hay un chat o pueden ir escribiéndolas ahí, y de última al final las podemos responder, no sé, Diego. Sí, te cuento, tenemos un chat que yo lo tengo en pantalla, así que si hay alguna consulta, los chicos pueden habilitar el micrófono eventualmente si quieren hacer una pregunta, y si la hacen por el chat, yo te hago las veces de moderador, digamos, y te voy avisando. Le aviso a Nico, mientras hablas vos, lo silencié porque estaba haciendo, ¿cómo se llama? Si no estaba acoplando, si querés hablar, Nico, habilitate el micrófono, vos podés habilitártelo. Listo, Jonah, todo tuyo. Buenísimo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Veo igual que muchos, Diego, ahí no ponen la cámara, nada. Parece que están todos en la cama, tomando mate, tranquilos. Es posible y es bueno eso, porque si uno estudia relajado le va mucho mejor, pero además es una cuestión de no tener las cámaras, de no gastar tanto dato o tanto internet, y aparte con mucha cámara se hace más pesado y a algunos les cuesta mucho más que les llegue la ¿cómo se llama? Las imágenes, cuando son muchas imágenes que tienen que llegar. Entonces es preferible tener así todas las cámaras apagadas. Es difícil, yo sé, a mí me costó mucho acostumbrarme de dar una clase y que no ver a nadie, pero es lo mejor, digamos, para la conexión. Así es, así es. Bueno, perfecto, entonces vamos a arrancar, chicos, con el tema de hoy. Como le dijimos, vamos con Nico a tratar lo que es, si bien vamos a hablar de las criptomonedas en general, la idea es que se lleven por ahí un pantallazo más que nada del Bitcoin. Ahora le vamos a explicar por qué, ¿no? Porque es la moneda más importante o más significativa. Y además de eso, vamos a hablar de la tecnología blockchain, que es la base, o digamos lo que da sustento, le da importancia a todo esto de lo que son las criptomonedas, ¿no? Actualmente, por ahí estos temas, no, en muchos lugares quizá todavía no se le dio mucha importancia, mucha validez, pero la realidad es que, me imagino más ustedes, que deben ser más, hasta más jóvenes, más chicos todavía,
ya se deben haber topado con estos temas que son de mucha importancia, ¿no? Y yo creo que tienen que ver mucho con el avance de la tecnología, con el avance de todo lo que está pasando. Mayormente siempre suelo contar el mismo ejemplo, ¿no? Pero a mí me pasó de cuando era chico, un poco más joven, y empecé a viajar y demás, empecé a utilizar esto de la plataforma de Uber, ¿no? Y por ahí cuando empezaba a utilizar esa plataforma, es como que esa aplicación, muchos me decían no, o no me daban bolilla, o medio que se reían un poquito, pero hoy vemos cómo algo tecnológico, una aplicación, ya es sumamente masiva, sumamente reconocida, y creo que así pueden buscar un montón y un montón y un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, esto mismo pasó con el tema de las criptomonedas. La verdad es que es un diseño nuevo de tener dinero, pero en forma virtual, en forma digital, que se está obviamente utilizando muchísimo, y tiene y creo que en los próximos años se va a utilizar mucho más, ¿no? Como ven ustedes, quizá lo que está pasando ahora, esto de esta pandemia y demás, cómo lo virtual empieza a recobrar relevancia, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación Zoom, antes de que pasara todo esto, quizás era una aplicación más que se usaba y demás, pero hoy, por ejemplo, esta aplicación, si hablamos, por ejemplo, más que nada de lo que es inversiones y demás, está cotizada en la bolsa como una empresa por encima de todas las aerolíneas de Estados Unidos, ¿no? O sea, imagínense cómo una empresa como esta, que presta un servicio virtual, hoy en día tomó una relevancia sumamente importante. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con el tema de las criptomonedas, así que nada, vamos a ir hablando y dando un pantallazo sobre estos temas. La idea de hoy es tocar qué es una criptomoneda. Vamos a ver qué tipos de criptos existen, para que ustedes se vayan anotando también, y para qué sirven. Eso es lo que vamos a ver como primera instancia. Así es, vamos a ir tocando y profundizando un poquitito más. Entonces, como les decía, una criptomoneda también se le puede llamar, como dice acá la firmina, criptodivisa o criptoactivo. Es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuente para justamente asegurar esas transacciones, ¿no? Para llevarlo como un lenguaje un poquitito más de nosotros, a diferencia del billete, del papel físico, como les decía, esto es todo virtual, pero tiene ciertas ventajas que lo hacen meramente importante y a la vez seguro, ¿no? En muchos casos de muchas criptomonedas. ¿Qué es esto de que usan criptografía para resguardar esa transacción? Es decir, porque muchos tienen miedo a esto de, che, los hackeos, o cómo funciona esto de la criptomoneda, por ahí tengo algo, lo pierdo. Bueno, esto de la criptografía, para explicárselos así sencillo, ¿no? Que lo puedan entender, después obviamente pueden profundizar en todos estos temas, es simplemente mandar un mensaje. Es como si yo mandara algo a Diego en este momento, y ese mensaje va como encriptado, va como resguardado, ¿sí? Entonces ese mensaje no lo pueden descifrar otras personas en el medio, sino que solamente Diego lo va a poder leer. Ahora, Diego, si querés, igual vos andá dando tus conceptos o ir hablando un poco, está bueno. Sí, sí, te cuento que ellos ya tuvieron una clase especial de criptografía y función hash, así que saben lo que es buenísimo. La criptografía y lo que es la función hash. Listo, buenísimo. Bueno, Barro, entonces me olvido de explicar este tema que ya lo saben. De todas formas, bueno, cualquiera que no lo entienda o algo, lo podemos llegar después a ver. Pero esto de la criptografía realmente es algo fascinante, y creo que le da esa seguridad y esa sustentabilidad a las monedas para que se puedan hacer ese tipo de transacciones, ¿no? Yo creo que esto de las criptomonedas, por ahí a veces nos cuesta romper con ese esquema del dinero físico, ¿no? Uno dice, bueno, más que nada me acuerdo de mi papá o mi abuelo, ellos como, no, a mí dame el billete, a mí dame esto, a mí dame el otro. Pero realmente estos medios de las criptomonedas son sumamente
importantes y, como les digo, es muy difícil hackear todo este tipo de redes, es muy difícil influir en el momento de creación, cada vez que se van sacando nuevas criptomonedas al mercado. Ahora vamos a ir al detalle de todo eso, ¿no? Pero el primer punto que tienen que llevarse, digamos, de las criptomonedas es eso, ¿no? Que usan criptografía para las transacciones, para hacer envíos de un lugar a otro lugar. Ahora Nico les va a comentar un poquitito qué tipos de criptomonedas existen en el mercado. Nico, ¿andás por ahí? ¿Me escuchan, chicos, por ahí? ¿Se me escucha? Ahora sí. Perfecto. Con la introducción que hizo Jonah, en realidad, si vamos a las criptomonedas en sí, la primera criptomoneda que apareció en el mercado fue Bitcoin. Fue como la primera, la pionera en todo el tema de las criptomonedas, y que es la que hoy en día tiene como mayor relevancia e importancia. Pero para basarnos entre ellas, podemos comentarle que a lo largo de la historia, que si bien la historia de Bitcoin es cortita, tiene más o menos 12 años desde que se lanzaron, empezaron a aparecer otras criptomonedas que ofrecían una información parecida o una usabilidad parecida a la de Bitcoin. Ahí, como ven, estos son los iconos de algunas de las criptomonedas más conocidas y las más renombradas, y acá las dividimos como en dos grupos, porque si bien cuando aparecieron las criptomonedas, Bitcoin fue la primera. Después desarrollaron otros tipos de criptomonedas que tenían determinadas como mejoras o apariciones distintas para que, bueno, cada una se adaptara a la necesidad que tenía cada usuario. En este caso, bueno, podemos dividirlas en dos grupos, que son las criptomonedas y después las que son de precio fijo o que están atados al valor de algún determinado activo, como el caso de las que están obviamente atadas al valor del dólar. ¿Sí? Ahí en la próxima filmina, Jonas, si puedes pasar, por favor, que no tengo control. Podemos hablar de que las criptomonedas es un sistema monetario que tiene un valor porque, bueno, se inclina el mercado, ¿sí? A diferencia de lo que es el dinero físico que conocemos, esto no está regulado por nadie. Se maneja solamente por el mercado y está resguardado por la blockchain, que es la cadena de bloques. Las transacciones generalmente son descentralizadas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo bitcoins y, ejemplo, Jonah tiene bitcoin, yo le puedo vender los bitcoins a Jonah o comprárselos, y esto es una transacción entre persona y persona. No hay un intermediario en el medio. La transacción la hacemos nosotros y listo. Lo que tiene de bueno también el bitcoin, que es una gran apreciación, porque la transacción se puede hacer en distintos lugares del mundo. Yo acá en Argentina físicamente puedo mandarle mis Bitcoin a una persona que esté en Ucrania, digamos, en Holanda. Y la transacción va a ser rapidísima y va a tener un costo muy, muy bajo a comparación de los medios normales. Si yo tengo que mandar dinero, ejemplo, por Western Union, va a tener un precio, en cambio con Bitcoin va a ser mucho más económico, que más adelante lo vamos a ir viendo. Pero principalmente son esas las apreciaciones de las criptomonedas. ¿Me pasas, Jonah, porfa, la próxima? Bueno, acá, como comentamos recién, tenemos otras, las criptomonedas que son estables. ¿Cuál fue la primera necesidad del Bitcoin, ¿no? De hacer transacciones y manejarla en el mercado. ¿Pero qué pasaba? Las criptomonedas, a diferencia del dinero fiat, tienen mucha volatilidad. ¿Qué quiere decir? Hoy el Bitcoin está, ejemplo, no sé, $10,000, mañana está 9.000, pasado está 11, 12, 13.000 dólares. Entonces, tiene una variación muy, muy dinámica y en todo momento va variando el precio. Entonces, una persona se le ocurrió decir, bueno, ¿cómo hacemos para que haya una criptomoneda que tenga un precio fijo que está atado a algún commodity? Que puede ser el oro, la plata, el platino, el petróleo, el dólar, el euro. Y bueno, se creó estas criptomonedas que llaman estables, que están atados a este valor. Lo bueno que nada, que los inversores están resguardados porque, ejemplo, mucha gente hace trading con las operaciones de la compra-venta de Bitcoin, y las personas que están especializadas en este tema y que saben mucho, saben cuándo va a subir, cuándo va a bajar. Entonces, si saben que va a bajar, pueden vender todos sus Bitcoins,
pasarlos a alguna de las monedas estables y no pierden su valor. En cambio, al revés, si saben que va a subir, pueden vender esa moneda estable, comprar Bitcoin y ver que el precio sube y hacer una diferencia. ¿Sí? Más o menos esa es la definición de moneda estable, que son, bueno, directamente se puede asimilar al valor del dinero fiat, por decirlo así, de alguna forma. ¿Pasamos? Bueno, entre los principales usos que podemos ver del Bitcoin, podemos hablar que se pueden intercambiar por distintos bienes y servicios. Hoy en día es muy, capaz no tanto acá en Argentina, pero en otros lugares del mundo, se puede ver y se puede decir que hay transacciones que se hacen de compra de bienes de inmuebles, distintos tipos de mercaderías por Bitcoin directamente. Las transacciones directamente se pueden hacer, y la realidad que hoy en día se usa cada vez más. Comprar no es nada del otro mundo decir que una persona paga un ejemplo, un departamento con una transacción de Bitcoin. Bueno, ahí creo que si pasamos a la próxima, podemos ver que las criptomonedas tienen como una determinación distinta a lo que sería el dinero físico. Porque bueno, el dinero físico, que es el dinero fiat, que ejemplo los pesos, el dinero fiat quiere decir que es algo que se puede tocar. O sea, yo puedo tocar un billete de 100 pesos, un billete de 100 dólares, una moneda, eso es el dinero fiat. Que bueno, que realmente hoy en día, si nos basamos en el peso, la verdad que cada vez tiene menos valor y está desapareciendo, así que no sé si qué tan fiat es el, por lo menos en el caso de nuestra moneda, pero bueno, es un tema aparte. Bueno, a diferencia del dinero fiat, las criptomonedas se almacenan en wallets, que son como billeteras virtuales. Las billeteras virtuales, yo principalmente puedo tenerlas, hoy en día se pueden tener en diferentes exchanges o diferentes empresas ofrecen el servicio de resguardar las monedas. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que cada transacción y cada persona tiene como una denominación. Mi billetera tiene una denominación única, que pertenece a mí. Y esta información es semipública. ¿Qué quiere decir? Que la gente puede, yo le puedo pasar este número de mi billetera pública y me pueden almacenar Bitcoin o pasar Bitcoin, pero nadie va a saber mi clave ni mi usuario. Eso es lo que le da bastante seguridad, porque una persona, es como decir, yo puedo abrir mi billetera, me pueden depositar el dinero, pero nadie puede ver las transacciones que tengo adentro. Entonces, eso es lo que le da mucha, mucha seguridad. Y después apareció lo que es el carácter de lo que es el exchange. El exchange es como si fuese una casa de cambio de criptomonedas, las cuales ofrecen el servicio de intercambiar en el mercado las criptomonedas. Ofrecen ese servicio, en algunos casos, vamos a dejar un poco de afuera Argentina, porque hoy en día con el tema del dólar, lo que es la compra y la venta del Bitcoin tiene como un descalce bastante grande. Hay un promedio entre 5 y un 6%, y hasta en algunos casos más, entre la compra y la venta. Porque es un problema típico nuestro, de nuestro país, y la compra y la venta del Bitcoin tiene como un costo un poquito más alto. Pero más o menos esa es la idea, que uno pueda intercambiar Bitcoin, comprarlo y venderlo a través de un exchange, y las operaciones se hacen muy, pero muy rápidas. Así es. Bueno, por ahí para acoplar algo a lo que dijo Nico y para hacer una especie de resumen de esta primer partecita, creo que está bueno hacer esta diferencia, ¿no? De decir, bueno, esto de las criptomonedas es obviamente tener dinero, pero en forma virtual, en una forma totalmente distinta. Nico, te silencié porque creo que hace eco. Entonces, lo que tenemos que tener en claro acá es que existen las criptomonedas, que tenemos dos tipos. Unas que son de precio fijo, como decía Nico, por ejemplo, una criptomoneda equivale a un dólar, ¿sí? Y después tenemos otras criptomonedas que están atadas al precio del mercado, es decir, con oferta y demanda, entonces todos los días va cambiando la cotización. Por eso vemos que el Bitcoin a veces nos un día
leemos las noticias y dice está a 10 mil dólares. Otro día leemos, está a 9.800. Otro día tanto. Entonces, dependiendo el uso que nosotros vayamos a querer darle a esas criptomonedas, va a ser con cuál nos vamos a mover o utilizar. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo estoy trabajando en una empresa y necesito hacer pagos al exterior, capaz que a mí me conviene utilizar las monedas estables. ¿Por qué? Porque el valor de, no sé, de una moneda vale un dólar. Yo tengo que pagarle al tipo 8.000 dólares, transferir al exterior. Entonces a mí me conviene hacerlo por esa moneda. ¿Por qué? Porque capaz que, supongamos, tengo que hacer un pago dentro de 10 días. Y tengo que hacer ese pago y yo digo, bueno, tengo el capital para comprar la criptomoneda, lo hago y compro Bitcoin. Pero capaz que el Bitcoin la semana que viene baja la cotización del valor y yo esa fracción que compré de Bitcoin que valía, no sé, 8.000 dólares, capaz que ahora me representa 7.500. Es decir que implícitamente por la variación del precio ya tengo menos dinero que antes. Entonces, desde ese lado no me estaría haciendo como un fin para lo que yo lo estoy necesitando. Entonces tienen que tener, digamos, ese concepto de que hay monedas de valor fijo y estas que son de valor variable, que van a estar atadas, obviamente, el valor, más que nada a lo que es el mercado, ¿no? Al mercado y, bueno, y otras cosas que pueden ir surgiendo. Noticias, mejoras en las criptomonedas que hacen que su proceso quizás sea un poquitito también más rápido, la agilidad, bajen los costos y demás, y que la gente quiera utilizar esa criptomoneda. Y después la forma de, como decía Nico, por ahí de resguardar la criptomoneda, como sabemos que es virtual, pueden ser dos formas. La más segura, obviamente, siempre va a ser la wallet, que es algo personal que uno puede tener en el celular. Ya hay algunas billeteras, ¿sí? Sí, Jonah, tengo preguntas acá en el chat justo sobre las wallets. Nos preguntan si Mercado Pago sería como una wallet de uso cotidiano y si serían como una cuenta bancaria las wallets, ¿no? Eso nos preguntan. Perfecto. ¿Hay otra más? Después tenemos, Verónica nos pregunta si funciona como un fondo común de inversión. No, hay fondos comunes de inversiones que funcionan con criptomonedas, pero la criptomoneda no es un fondo común de inversión. Perdón que me adelanté, pero eso ya lo contesté yo. Y acá Franco nos pregunta, hay varias preguntas. Si entre dos monedas de valor fijo atadas al valor dólar, ¿cómo puedo saber cómo elegir entre esas dos? ¿Y por qué aumenta tanto el precio del Bitcoin? Digamos, son todas las preguntas que tenemos acá en el chat. Buenísimo. Bueno, voy a ir atacando estas y algunas por ahí de Bitcoin y de la cotización y el movimiento lo vamos a dejar un poquitito para más adelante, que justo con Nico vamos a tocar un poco sobre el Bitcoin en sí. Dale. La billetera sí, tal cual, funciona como una especie de mercado pago, por así decirlo, donde uno puede tener su criptomoneda. Y lo que pasa, lo que yo veo con esto de las wallets, es lo que explicaba recién Nico, ¿no? De esto de las claves que uno tiene, y tenés un dinero prácticamente asegurado como en una bóveda a la cual nadie puede tener acceso, ¿no? Inclusive vos mismo, al tener esa clave, vos te la podés anotar, un ejemplo, en un papel, la guardás en una agenda, y hasta te podés descargar la aplicación del celular. Y eso queda totalmente resguardado, porque, digamos, tu billetera, en realidad, va a estar en la red, por así decirlo, que es lo que vamos a explicar ahora, que es la blockchain, ¿no? Y después de no sé, hacer cuenta de un determinado tiempo, volvés a descargarte la aplicación de esa billetera en el celular, más esa clave que vos vas a tener anotada, y eso te va a dar acceso a tus criptomonedas, a tus bitcoins, en este caso, ¿no? Bueno, eso es una de las grandes ventajas de las wallets. Es decir, uno puede perder la billetera por la calle, se la pueden robar, ya sea en la calle, en un lugar, donde fuera. Pero en cambio, una wallet, si ustedes, es electrónica, y por más que se rompa el celular, te roben el celular, pierdas el celular, automáticamente vas a recobrar todo tu dinero sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite, ¿no? Eso es una gran ventaja. Exactamente. Y lo que dice Diego, imagínense cómo es de real esto,
que ya hay muchos casos que ustedes los pueden googlear de personas millonarias, de hecho, que han muerto y se han llevado esas claves a la tumba, y esas criptomonedas es imposible que alguien tenga acceso, o sea, jamás alguien va a poder entrar y hacerse esas criptomonedas, o sea, ya están perdidas. Salvo que algún familiar encuentre la agenda donde está el usuario y la clave, ¿no? Sí. Exacto, exactamente. Así que bueno, y el exchange, como decía Nico, ya es más una plataforma, quizá como las que funcionan ahora, no sé si alguno utilizó un ejemplo, invertir online o alguna especie de broker, donde uno puede comercializar con las criptomonedas, es decir, por ahí entra Nico y dice, bueno, voy a invertir $100 en Bitcoin esta semana, entonces hace una transferencia capaz de dinero y compra, no sé, por ejemplo, $100 en Bitcoin. O en ese mismo exchange es donde Nico dice, uy, para, tengo Bitcoin, pero voy a ir por otra criptomoneda. Pienso que no sé, que quiero Ethereum, que quiero otro tipo de criptomonedas, porque hay un montón en el mercado y casi 3.000 criptomonedas hoy funcionando. Entonces puede empezar a hacer transacciones como si fueran las acciones, para que entiendan, lo mismo, pero en criptomonedas, ¿no? Es un mercado ya de criptomonedas en sí. Nico, ¿querés hablar un poquitito de las principales criptos? Sí. Bueno, si bien cuando empezamos a hablar del Bitcoin, era la única en su momento, aparecieron otras más. Acá nada más nombramos tres de las que son más importantes y las que tienen más relevancia. Ethereum sería como, ¿cómo les puedo decir? Sería como la contracara de Bitcoin. Es una tecnología bastante parecida a la de Bitcoin, pero lo que tiene que es mucho más ágil y es un poco más moderna. Y después está Tether. Tether es la criptomoneda número uno que está atada al valor del dólar. Pues Tether es sinónimo de dólar. Es el valor que fijo que tiene el dólar. Estas son como las más conocidas, digamos. Después tenemos alrededor de, hoy en día creo que hay más o menos 2.800 criptomonedas distintas. Y cada una tiene una funcionalidad distinta y una funcionalidad determinada para cada mercado, digamos. Algunas criptomonedas hay que están atadas al valor del petróleo, otras que estaban atadas al valor del dólar, otras que tienen, son bienes de capital, otras que son determinadas a los inmuebles, a los bienes raíces. Hay un montón de tipos de criptomonedas. Y esas son las principales, ahí las que está mostrando Jonah. Son las que tienen más volumen y más capitalización del mercado, y las más, por decirlo de alguna forma, las más atractivas y las que tienen mejor, digamos, valor en el mercado, ¿sí? Esas, como ven, sí. Hoy en, si ven ahí los gráficos de los valores acá, del Bitcoin... Acá, que antes parecen... que sigas, Nico, les aviso a los chicos, sí. En esta página, ustedes pueden entrar, pueden anotársela y pueden ver todas las criptomonedas legales, por así decirlo, todas las monedas que están funcionando hoy bajo la blockchain, ¿no? Que están funcionando y, como les decía por ahí Nico, están en el ranking de la más valorada en cuanto a precio, a capitalización de mercado, es decir, cuánto dinero ha invertido hoy en esta criptomoneda. Se habla del volumen, bueno, va dando un detalle, de hecho nosotros podemos cliquear en cualquier criptomoneda y podemos acceder a un montón de información, desde gráficos, tendencias, un montón de cosas, ¿no? Pero esta página está bueno que la anoten y la tengan ahí. Seguí, Nico, perdón. Sí. Y bueno, sí, Jonah, ¿puedes mostrar el gráfico de Bitcoin algunos? Miren, esa es la variación del precio de Bitcoin a través de la historia. Como para hablarles un poquito más de eso, el Bitcoin nació en el 2008, 2009 apareció y su valor de mercado era de 10 centavos de dólar. Imagínense en el 2008, 2009, 2010 comprar Bitcoin y que tenga ese valor y hoy en día, 2 años después, vale $10.000 lo que está hoy. Imagínense. Hay mucha gente que, bueno, tuvo la visión en ese momento de decir, bueno, compro Bitcoin, lo resguardo, lo tengo ahí y hoy en día se puede encontrar con una fortuna, digamos. Y bueno, ahí ven, bueno, obtuvo su precio máximo hoy por el 2018, si no me equivoco, o 2017. Sí, 2018, que llegó a un tope máximo de casi $20.000 por ahí. Estuvo.
Y después, bueno, por ocurrencias del mercado, porque esto se maneja 100% por el mercado, no está regulado por ningún banco, entonces el mercado llegó a tener un valor de más o menos ese valor de $20.000. Y después, bueno, fue bajando, subiendo, y hoy en día es como un electrocardiograma. Y después, bueno, por determinadas opciones que va pasando en la historia, digamos, va variando su precio, y bueno, la realidad que es muy, muy atractivo trabajar y especializarse en esta materia de criptomonedas, porque se pueden hacer muchas inversiones y ganar mucho dinero. Obviamente que hay que, ¿cómo les puedo decir?, conocer del tema, interiorizarse, leer, estudiar, capacitarse, porque capaz en una jugada mala podés perder mucha plata, y es importante que, bueno, uno esté capacitado para operar. Así que alguno al que le interese lo que es las inversiones, le guste todo ese tipo de negocios, este es el indicado. Es importante que, bueno, también, como lo remarqué, que se capaciten en eso. Bueno, ahí si quieren comentamos un poquito también de lo que es la diferencia, porque a veces para entender la tecnología del Bitcoin tenemos que hablar un poco de lo que es la centralización y la descentralización. Nuestro cerebro está estructurado para decir, la plata es el billete que tenemos en mano, la plata que está depositada en el banco. Eso es como que estamos seteados. Es lo que nos acostumbramos a ver y hacer, digamos, ¿no? Entonces aparece Bitcoin, que es totalmente distinto. Las criptomonedas están descentralizadas. Esto quiere decir que no hay un solo lugar donde se almacena el dinero. ¿Dónde se almacena el dinero hoy en día? En la casa central, en el BCRA, en la Unión Europea, en la casa de papel que se robaron. Bueno, ahí se almacena el dinero. En cambio acá la descentralización quiere decir que la información está repartida en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero hackear a Bitcoin, tengo que hackear a todos los nodos, a todos los participantes de la cadena de bloques, que ahora después lo vamos a explicar. Entonces es mucho, mucho, mucho más complicado, porque si tengo que ir a robar el banco central, se puede hacer y le sacas, entras ahí y sacas todo el dinero. Es un lugar solo. En cambio acá, si yo quiero hacer lo mismo con la blockchain o con las criptomonedas, tendría que hacer un hackeo masivo de todos los servidores de todo el mundo. Una vez un genio de la informática hizo los cálculos que tenía que hacer para, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener más información y más poder que la cadena de bloques de Bitcoin? Y para hackear, ejemplo, $1,000,000 en Bitcoin tenía que invertir $25,000,000,000. Entonces, es algo inviable que pase y muy difícil de hacer. Y eso es lo que también le da mucha seguridad y que mucha gente hoy en día utiliza el Bitcoin como respaldo físico de su dinero. Pasamos a la siguiente. Yes. Ahí yo voy a hacer una pequeña aclaración a lo que también decía Nico. Si bien por ahí cuando arrancamos empezamos a ver, obviamente, esto de las criptomonedas como una opción al dinero físico que nosotros utilizamos, ¿no? Y por ahí uno me diga, bueno, quizá para mí sea más cómodo utilizar no sé, dinero físico. Otros pueden decir, bueno, a mí me gusta porque son más de esta generación y me llevo más con la tecnología. Pero acá en esta parte es cuando empezamos a notar ya las diferencias claves entre lo que es una criptomoneda y el dinero físico, ¿no? Porque para que ustedes también entiendan un poquitito, un ejemplo, no sé, nosotros utilizamos WhatsApp hoy en día, vos querés enviar una foto por WhatsApp, eso va directamente, la foto que vos mandás va al servidor de WhatsApp, el servidor de WhatsApp va a la otra persona, ¿no? Siempre está la parte del medio, la parte que centra o concentra la información, que es en este caso como hoy juegan los bancos, el papel que juegan los bancos. En cambio, esto de las criptomonedas es algo, un concepto totalmente opuesto, es decir, saca al banco del lugar, es decir, yo le tengo que mandar plata a Diego en este caso, directamente mi dinero va hacia la billetera de Diego. No hay otro intermediario en el medio. En cambio, quizá, no sé, Diego tiene cuenta en el Banco Galicia, yo tengo cuenta en el HSBC, hacemos la transferencia. Siempre está el banco en el medio haciendo
dando favor o no estas operaciones, porque también te las puede rechazar. En cambio, en este caso de la descentralización, sacamos a todos esos intermediarios que hay en el medio, y es cuando se empieza a hacer como algo, un juego un poco más equitativo, porque también ahora vamos a ver que esto permite obviamente disminuir costos, hacerlo de una manera más ágil, más segura, evitar esto que decía Nico, el tema de los hackeos, de los robos, y un montón de cosas más que ahí vamos a ver, a repasar con el tema del Bitcoin, que es de verdad que fascinante. Así que Nico, seguí si querés ahí explicando un poquitito sobre el Bitcoin ya. Dieguito, igual cualquier pregunta que haya y de última vayan soltando sobre esto, me avisás, ¿eh? No hay drama. Tenemos un par de preguntas. Por ahí preguntan si actualmente en Argentina son recomendables las criptomonedas estables. Y Sofía dice que tenía entendido que cobran comisión por hacer una transferencia. Sí, por hacer una transferencia de criptomonedas se cobra una comisión, pero que es infinitamente más pequeña que la comisión que te cobran por hacer una transferencia de dinero, sobre todo si esa transferencia es internacional. Lo que te cobraría un banco y lo que te cobran de comisión en las criptomonedas estará en el 1%. Más o menos, creo que después tienen un ejemplo de eso, ¿no? Sí, tenemos ahí una filmina como ejemplo para que vean, no sé, ejemplo, el que más conocemos, Western Union, que es muy conocido, y a comparación de lo que te cobra comisión de Bitcoin, que ahora lo vemos, eso lo tomamos en una de las próximas filminas. Perfecto. Y sí, la realidad que hoy en día uno puede invertir y tener en monedas estables, sí, es recomendable. El caso de Argentina es particular, porque hoy en día, imagínense que tenemos el CEPO, tenemos el 30% solidario, tenemos también el dólar blue, entonces, lastimosamente el valor hoy en día, si vos querés comprar una criptomoneda atada al dólar, como puede ser Tether, DAI, que es muy conocida acá en Argentina, tenés que pagarla a ese precio. O sea, más o menos lo estarás pagando a 120 pesos, ponele. Y en algunos casos, hasta te piden que deposites los dólares en una cuenta y ahí que ellos te hacen la transferencia de las criptomonedas. Pero bueno, porque está bueno, pero Argentina es como si algo muy particular nuestro país, con el tema del dólar y todo eso, lo vas a pagar al valor, ejemplo, del blue, digamos. Pero sí, tranquilamente podés invertir en criptomonedas. De ese tipo, digamos. Bueno, eso ya lo respondimos. Entonces, bueno, seguimos con lo que es más o menos, para que entiendan la creación del Bitcoin. El Bitcoin, en realidad, nació como un seudónimo. Una persona o varias personas denominadas Satoshi Nakamoto crearon el Bitcoin, por decirlo de alguna forma, empezaron a tirar información de a poco de que iban a desarrollar una criptomoneda que iba a ser distinto, que iba en contra de este sistema capitalista, que bueno, si nos basamos en esa época, la caída del sistema capitalista fue muy fuerte en el 2008, lo que pasó en Estados Unidos y fue muy, muy complicado, y la realidad es que los bancos y los grandes generalmente nunca pierden. Si ellos tienen un problema, ¿qué hacen? Suben las tasas de intereses, te cobran más impuestos, y la realidad es que las pérdidas siempre se socializan, la terminamos pagando nosotros, las personas, por decirlo de una forma, comunes. Entonces, nada, se creó el Bitcoin como una forma distinta, con otra perspectiva del mundo, de decir, no, yo puedo participar, puedo tener mi dinero, puedo hacerlo totalmente libre y con determinadas pautas, digamos. La gran diferencia entre el Bitcoin y el dinero fiat, digamos, que es que los Bitcoins son limitados. ¿Qué quiere decir? Van a existir 21 millones de Bitcoins y nada más. A diferencia del dólar, que hoy en día, o del peso del dinero fiat, que se emite constantemente. Entonces vemos que acá en Argentina el gobierno emite millones y millones de pesos. Esto lastimosamente que hace que el precio de la moneda fiat vaya perdiendo valor, porque no hay un respaldo.
En cambio acá el Bitcoin es limitado, van a haber 21 millones y no van a haber más. Esto al ser limitado, a lo largo del tiempo, le da un valor, un mayor valor, porque es algo que esto es limitado, que no todos van a poder tener en un determinado momento. Y por eso vemos que el Bitcoin de valer 10 centavos hoy en día vale 10.000 dólares. Esa es la diferencia principal. Después, como comentamos también, es de código abierto. La información de Bitcoin se guarda como si fuese un libro mayor, contable. Se guardan todas las transacciones. Uno puede entrar a la cadena de bloques de Bitcoin y ver todas las transacciones que se hacen en este momento. Y nada, bueno, después con el tiempo hubo algunos acontecimientos que hicieron que el Bitcoin vaya teniendo más valor y sea más reconocido, porque al principio era como solamente para personas informáticas, no es que todo el mundo lo tenía, como que mucha gente le daba desconfianza y todo, era como algo para nerds, digamos, como Diego, informáticos, era como para personas así, que la realidad es que en ese momento hoy en día fueron unos visionarios, porque esas personas hoy en día con tener, no sé, imagínense, 1.000 bitcoins son millones de dólares. Entonces, en ese momento fue la realidad que fue una muy buena inversión. Y el primer puntapié del Bitcoin fueron dos acontecimientos. Primero, una persona que estaba almacenando muchos bitcoins, dijo, tengo bitcoin que tiene un valor que no es tan reconocido, pero tengo que darle una materialidad. Entonces hubo otra persona que le dijo, bueno, yo te compro esos bitcoins y te la intercambio por una pizza. En ese momento, no me acuerdo exactamente cuántos eran, creo que eran 10.000 bitcoins, más o menos, se vendieron por una pizza. Si nos ponemos a pensar, con el valor de hoy del bitcoin, fue la pizza más cara de la historia, digamos. Así que, bueno, eso fue el puntapié. Después también, con Wikileaks, podemos decir que fue lo que movió el avispero, porque bueno, en ese momento PayPal le cortó la entrada de dinero, lo censuraron, entonces ellos adoptaron el medio de Bitcoin como para financiarse, y mucha gente empezó a enviarle Bitcoins para que se puedan financiar, entonces ahí mucha gente en el mundo empezó a conocer las criptomonedas y empezó a usarlas. Después también hubo por un periodo de tiempo como una cascada de Bitcoin, si lo podemos decir. Un repositorio donde vos entrabas a una página, te registrabas y te regalaban en ese momento un Bitcoin. Fue por un periodo de tiempo, después, como fue creciendo el valor, algunas personas podían entrar y donar Bitcoins a esa cascada para que otras personas reciban su Bitcoin, y después su precio se fue acortando la mitad, en vez de ser un Bitcoin, se daba medio Bitcoin, y así. Y de ahí fue el puntapié, digamos, del Bitcoin, ¿sí? No sé si pasamos a la próxima filmina. Te hago unas consultas que tengo acá en el chat, algunas ya las respondo yo directamente. Por ejemplo, sí. Sofía nos pregunta si se puede tener Bitcoin sin necesidad de invertirlo en algún exchange. Sí, se puede tener, como tenés dinero en Mercado Libre, puedes tener Bitcoin sin hacer ningún tipo de inversiones en el mercado. Después nos pregunta si son inembargables. Bueno, claro, sí son inembargables porque como nadie tiene tu clave, nadie se puede meter con tus bitcoins, y por lo tanto, como no hay un banco central de bitcoin, como esto es descentralizado, como explicaban hace un rato los chicos, nadie puede embargar una cuenta de bitcoin. Después, Lorena nos dice si hay que declararlo, si se puede hacer evasión fiscal. Siempre hay que declarar, ¿sí? Que tengamos Bitcoin la idea del Bitcoin no es evadir impuestos, sino tener resguardado nuestro dinero, ¿sí? De forma segura. No es una forma, o no debería ser una forma para hacer evasión fiscal, ¿sí? Si uno tiene Bitcoin hay que declararlos a su valor de cotización. Después, por ahí, a ver si llegó la pregunta. Franco nos pregunta, nos dice, hay una plataforma Buenbit que se estaba usando para comprar dólares comprando y vendiendo DAI. No sé a qué se refiere con DAI. Sí, eso ahí te lo comento. Es como una
si se puede decir, forma de inversión, digamos. Lo que hace Wembit, vos podés comprar, por ejemplo, los $200 que te permite el Estado, por ejemplo, 90, 91 pesos, y los vendés, transferís esos dólares físicos de tu banco, lo transferís a Wembit. Wembit te da DAI, que es una criptomoneda que está atada al dólar, y por eso te paga un poco más. Es como la forma, si lo queremos decir, es como la forma legal de venderlos y hacer una diferencia. Porque si no, tendrías que sacarlo y venderlo en el mercado negro, en el blue, también ganarías. Pero esta forma es como que es más legal, digamos. Es transferir esos $200, ellos te dan DAI, y te la toman aproximadamente a 1,20, digamos. Entonces vos, después si vendés ese DAI, capaz, entre la operación de la compra de los dólares físicos que te permite el Estado, que son los 200, y la venta entre DAI y los pesos, capaz terminas ganando 2.000, 3.000 dólares más o menos. Pesos, perdón, disculpen. Por esa compra y esa venta. Tengo una consulta. ¿Esta limitación que tenemos de los $200 también aplica para la criptomoneda? No, en realidad no. Vos podés comprar ilimitado. Lo que sí es como que el precio obviamente está atado al valor del dólar blue, si se puede decir, porque si vas a comprar Bitcoin, si vos sacás el tipo de cambio que te lo toman, es más o menos a 120, 125, por dar un ejemplo, un número de más o menos lo que está hoy, ese es el precio, más o menos. En realidad vos podés comprar ilimitados. Hay aplicaciones, la más conocida acá en Argentina y la que tiene el mejor precio para nuestro entender es Satoshi Tango. Es un exchange argentino en el cual vos podés comprar Bitcoin, algunas que otras criptomonedas, y te da un valor de mercado bastante bueno. Después hay otro como Argen BTC, Ripio, hay varias donde podés comprar con pesos argentinos o con dólares. Podés comprar criptomonedas, digamos. Sí, 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 se puede. Bien, acá teníamos una pregunta de Yara Acuña, pero Sofía Abogado, que se ve que está interesada en el tema, ya se la contestó, así que... Muy bien. Podemos seguir. Dale, por ahí también igual para cerrar un poquitito la idea, o para que lo entiendan, esto de la moneda DAI, es una moneda, obviamente, que una equivale a un dólar. Y lo que se está haciendo con el circuito, mayormente ahora, Diego, para que lo entiendas, es lo que pasaba anteriormente con el cepo pasado, ¿no? Es decir, uno compraba esos dólares que te permitían el gobierno, iban a la casa de cambio, a la cueva, lo cambiabas y hacías una diferencia en pesos. Bueno, exactamente. Exacto. Pasa lo mismo con esta DAI. Pero como bien decía Nico, el valor de DAI está atado hoy al precio o al valor blue, por ahí un poquitito más bajo, pero la diferencia de esto es que el que compra en blue, por así decirlo, para él sí es ventajoso, porque no está limitado a comprar una cierta cantidad, puede comprar cualquier cantidad de pesos, por así decirlo, en DAI, y mantenerlos en DAI, o sea, mantenerlos otra vez en una criptomoneda estable, quizá en un ahorro a futuro, ¿no? Perfecto, así que perfecto. Eso es por ahí para hablar de eso. Y para hacer un repaso también de lo que dijo Nico, yo creo que ya cuando entramos en lo que es Bitcoin, tienen que separarlo un poco del resto de las criptomonedas, ¿no? Yo creo que ya Bitcoin, ya desde el nacimiento, como les decíamos recién, que es la primer criptomoneda, como ustedes ven, y si toman el ejemplo anterior que veníamos hablando, esto de la centralización y descentralización, pueden empezar a notar que ya, digamos, los creadores, o el creador, porque no sabemos quién fue, estaba un poco como enojado, ¿no?, con este sistema capitalista o la forma actual en la que nosotros transaccionamos. Entonces, por eso se mantiene obviamente anónimo, porque imagínense todos los bancos a nivel mundial, o todos la gente poderosa obviamente que no quiere que esto funcione y siga adelante. Entonces yo creo que ahí es cuando Bitcoin toma una particularidad o algo, digamos, totalmente de un valor distinto al resto de las criptomonedas. Esto de que, ahora igual lo vamos a ver más con detalle, ¿no? Pero esto que decía Nico, por ejemplo, que va a haber solamente 21 millones, el dinero físico, como ustedes saben, es ilimitado. O sea, ahora, por ejemplo, en esto que pasó, en esta cuarentena que estamos todos viviendo con este virus que está afectando a muchos países,
No sé si pudieron leer la cantidad de dinero que imprimieron los bancos centrales en el mundo, no solo acá en Argentina, en el mundo. Y eso trae consecuencias gravísimas. O sea, hoy vos me podés decir acá, bueno, por ahí sacando el tema político, me podés decir, bueno, yo estoy de acuerdo con que se le dé 10 mil pesos a una persona o se le apoye a tal. Eso lo sacamos, si querés, de lado. Pero todo eso, el producir dinero, trae una consecuencia alta en la economía. Entonces, esto es totalmente opuesto. O sea, solamente te dice, che, va a haber 21 millones y no va a haber más. Ahora vamos a ir detallando un poquitito de eso, pero creo que hace que la moneda esta sea sumamente preciosa, sea sumamente valiosa. Esto que decía Nico, que sea de código abierto, es decir, yo puedo bajarme directamente, tener la red de Bitcoin en mi computadora y puedo ver todas las transacciones, es toda transparente. El resto, ¿cómo? Sí. Noemí nos pregunta cuántos Bitcoin hay ahora en este momento. Hace un ratito, cuando lo mostraron, decía cuántos había en el mercado, que son todos los que existen. Todavía no se llegó a la creación de los 21 mil millones, pero tampoco estamos muy lejos, ¿sí? Y una vez que se llegue a los 21 mil millones, no se van a crear más Bitcoin, pero si quieren después, yo esto lo estoy grabando y lo voy a subir al Classroom, como siempre, y ahí pueden rever, digamos, en el mismo PowerPoint que les voy a dejar, o en el video, pueden ver el gráfico donde les muestra cuántos Bitcoin existen hoy en día en el mercado. Sí, a modo informativo, bueno, actualmente hay minados 18.400.000 Bitcoin aproximadamente, que se han minado ya. Faltan todavía gran cantidad, así que hay mucho margen todavía. Así igual es. Toda esa info se ve en la CoinMarket. Por las dudas, ahí la página que hace un rato les mostró Jonah, en la CoinMarket ven toda esa información, así que está muy bueno, después se entren y chusmeen un poco. Claro. Y bueno, justamente con esto que venimos hablando de Bitcoin, es, como les decía, ¿no?, un proceso totalmente opuesto al que actualmente estamos utilizando. Como les decía, los bancos y los países cada vez imprimen más y más y más y más dinero, y Bitcoin lo que hace es tener una cantidad limitada, pero cada vez, o sea, es como que se producían, un ejemplo, salían 1000 bitcoins todos los días al mercado, ahora la capacidad es máxima, va disminuyendo, después pasan a 500, después pasan a 300, para que vayan entendiendo. Entonces, imaginen un sistema monetario, pero totalmente opuesto al cual nosotros actualmente estamos utilizando. Y eso lleva a tomar, por ejemplo, como en esta filmina que tenemos ahora, a tener dimensión o estas características, ¿no? Que digamos, el bien es escaso. Ya directamente, cuando un bien es escaso, es como que todo el mundo, no sé si ahora, pero en un futuro, va a tender a querer comprar una partecita de bitcoins, ¿no? Va a querer hacerse de un poquitito de esto. Porque es lo que pasa con un ejemplo, no sé, capaz que el valor del oro va subiendo, va aumentando, se mantiene en el tiempo, es un bien muy preciado, muy deseado, digamos, por los ahorristas o por los inversores, pero, digamos, no es escaso. O sea, el oro, si bien se estima o van haciendo estudios de cuánto oro hay y demás, no es escaso. En este caso de Bitcoin va a haber 21 millones y no va a haber más. Entonces todo el mundo creo que va a querer tender a tener al menos una pequeña fracción de Bitcoin. La esencia del Bitcoin, con esto que les comentaba recién, hace que sea deflacionario. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un Bitcoin y hoy voy al supermercado y me compro, no sé, 5 carritos llenos, pero el día de mañana, como es limitado y el precio va a tender a aumentar, cada vez voy a necesitar menos fracción de Bitcoin para comprar esos 5 carritos de productos en el supermercado, ¿no? Entonces, cada vez vamos a necesitar o a transaccionar, por así decirlo, con menos fracción de Bitcoin. No es que vamos a necesitar un Bitcoin para comprar un auto. Capaz que necesitas 0,00000 tanto de Bitcoin para una transacción, ¿no? Eso es a medida que el valor del Bitcoin empiece a aumentar. Entonces vean cómo se opone también al sistema actual, ¿no? Que cada vez que emitimos billetes, como les decía,
estamos poniendo un porcentaje de inflación en la sociedad o en el país. Bueno, después el otro punto es que dice no hay un emisor, no es que el banco central acá de Bitcoin dice, bueno, emitamos tanto, sino que se va produciendo con la misma red tecnológica que lo va alimentando, que son los mineros. Ahora vamos a repasar un poquitito con un video breve que tenemos sobre esto, pero lo fascinante también de esto es que para que se cree una nueva moneda, tienen que resolver un problema matemático, ¿no? Es como que le da seguridad, ese problema matemático le da seguridad a la red de Bitcoin. Si vos lo resolvés, el minero, digamos que es la capacidad de cómputo, son las computadoras, un montón de computadoras trabajando para resolver ese problema, van haciendo que se descubra un nuevo Bitcoin, salga un Bitcoin, un Bitcoin, un Bitcoin, y así sucesivamente. Ahora lo vamos a ver igual con más detalle en un video que está sumamente explicado. Los nodos de Bitcoin aproximadamente dice que ya creo que superaron los 100.000 en el mundo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero hackear la red de Bitcoin, por ejemplo, necesito acceder al 51% sí o sí de todos los nodos, ¿no? Imagínense que todos los nodos están distribuidos en el mundo. Con que funcione uno solo, la red ya no se cae, o sea, sigue funcionando, sigue funcionando, sigue funcionando. Es una red sumamente poderosísima, poderosísima, poderosísima. Ahora vamos a ver un poquitito más sobre esto. Es una moneda, como decimos, privada, cada uno puede utilizarla para transaccionar en la forma personal, ahorro, como habíamos dicho, sin ningún tipo de restricción, por así decirlo. No, sus costos son bajísimos, ahora también vamos a ver ejemplos de esto. Esta parte que viene ahí me gusta mucho, que dice, es de fácil verificación, es divisible y práctico de transportar. De fácil verificación, como les decía, hoy por ejemplo, o sea, tenemos billetes truchos, ¿no? Que a veces, si no estamos tan claros con el tema de los billetes, nos pueden engañar y encajar un billete trucho. Asimismo, si vamos al concepto de inversiones, por ejemplo, todos están diciendo ahora, bueno, las monedas se están cayendo, ¿en qué invertimos? Bueno, vamos a comprar oro. Ok, vos vas a comprar oro, pero vos no sabés si el oro que te están vendiendo realmente es bueno, es oro, o si no es una piedrita pintada con algún color lindo. Después, no sé, tenés 1.000 pesos, y decís, yo voy a comprar oro, ¿cuánto oro te van a dar por 1.000 pesos? Un ejemplo, ¿no? Entonces, la estructura, digamos, con la que nos venimos manejando es poco práctica, es esto, ¿no? Es difícil de verificar, es difícil de dividir un bloque de oro. En cambio, el Bitcoin no, se verifica por la red, no hay Bitcoin falsos o truchos y demás. O sea, el Bitcoin, si te lo pueden enviar y recibir, está aprobado por la red, es veraz. También es divisible, porque no es que vos necesitas un Bitcoin para operar. Yo puedo mandar 0,00000 tanto, se divide en fracciones. Y esto de que es práctico para transportar. Imagínense, no sé, vos querés ahorrarte, o sos un millonario que tenés tanto en oro, y tenés que hacer, no sé, volvemos al pasado y tenemos que hacer una transacción en oro, ¿no? Sacamos el dinero, vamos a hacer una transacción en oro. Tenés que andar, no sé, con mover cierta cantidad o bloques de oro, transportarlos a otro lugar, tenés problemas con la seguridad, porque te lo pueden robar en el camino, sufrir un montón de acontecimientos. Esto no, es celular. Agarro mi celular, envío, clave, y se envía y automáticamente llega. O sea, es realmente algo tecnológico sumamente importante. El otro punto que dice que no puede ser confiscado, creo que alguien había hecho una pregunta sobre eso, Diego, y vos lo preguntaste, pero imagínense hoy la importancia de esto. Ahí, por ejemplo, en muchos países en el mundo, están la gente en realidad, a ver, este tema obviamente abre la pauta a charlar muchos temas de economía, de política, ¿no? Parte social, yo creo que es un concepto muy amplio, que va a ir tomando fuerza en el tiempo, ¿no? Pero esto de que no pueda ser confiscado me parece algo fascinante, y de hecho un ejemplo, o sea, vos tenés una cuenta bancaria, te embargan y demás,
y vos sabés que cuando te depositen, un ejemplo, es el sueldo o algún dinero ahí, cierta parte te la van a confiscar, te la van a detener, te lo pueden sacar, te lo pueden restringir. En cambio, en lo que es la billetera de Bitcoin, no es que el gobierno pueda acceder y pueda decirte, bueno, te voy a ir restringiendo, te voy a ir confiscando, no sé, un Bitcoin o 0,0 tanto. Es imposible, es imposible. Así que es una característica muy importante. Y bueno, esto ya lo hablamos un poquitito, ¿no? Que dijimos que obviamente no sabemos quién lo creó, si fue una persona, si fueron varias. Pero no hay oficinas, no hay SEO, no hay donde uno pueda enviar un mail, che, Bitcoin, o sea, nada. O sea, la red funciona por los que estamos dentro de la red y operamos con Bitcoin, y es algo fascinante. Nico, ¿querés hablar un poco sobre esto? Bueno, ahí como lo que comentaron hace un rato, como para que tengan una idea. Ejemplo, los más conocidos son Western Union y poder muchos más de transferencias de dineros internacionales, digamos. El promedio de cobro es entre un 10, un 7, un 9%. Es decir, si yo tengo que transferir, ejemplo, $10,000 a Europa, es lo que me va a salir. Yo voy a perder en el medio un 10%, es decir, de los 10,000, más o menos va a llegar $9,000. Entonces, si se ponen a pensar, es bastante el dinero que se pierde en el camino, y además tarda mucho tiempo. Capaz la transacción la haces hoy, y entre validación del banco, el banco de la otra persona, y la aprobación y todo eso, capaz llega en varios días. En cambio, acá con el Bitcoin, si ven en la foto, igual en la próxima la vamos a dar un poquito más claro, se hace una transacción de, si no me equivoco, son $112, y bueno, acá pasamos y lo vemos más claro. Acá se transfirieron $10,300 aproximadamente en BTC. Esto, aparte de ser rapidísimo, habrá tardado la transacción 20 minutos, 10, 20 minutos que se minó el bloque y se transfirió. Y la comisión solamente fue de $1,64 de comisión. Imagínense la diferencia. Si enviamos ese mismo dinero a Europa u otra parte del mundo, hubiesen cobrado capaz $120 o $100. Y la diferencia esa ya es bastante. Capaz en una transacción chica no se ve tanto la diferencia, pero en transacciones grandes hace la diferencia. Y esa es la principal funcionalidad que vemos, a diferencia de los bancos. Que la verdad que está muy bueno. Si yo tengo que hacer una transacción al exterior, me sirve. O si yo me tengo que ir, ejemplo, me voy de vacaciones y no quiero llevar todo ese dinero en efectivo porque me da miedo, por lo que sea, porque no quiero tener todo ese dinero encima, compro Bitcoin, lo llevo en mi billetera virtual de mi celular, ejemplo, y nada, lo llevo y llevo ese dinero, y si lo quiero utilizar, hoy en día acá en Argentina se está utilizando también, pero en otros países del mundo es mucho más usual. Hay cajeros de Bitcoin, hay casas de cambio que vos vas, vendés los Bitcoin y te dan el dinero en efectivo. Entonces, es bastante bueno y es más aceptable por el tema de la cotización, digamos. Con la comisión que te cobra es muy poca. Ahí la comisión va repartida en partes, ¿no? Los mineros, por minar el Bitcoin, tienen una recompensa, que son centavitos de Bitcoin. Entonces, cada bloque tiene un montón de transacciones. Esa comisión que ustedes ven de $1,6, en el caso de esta operación, va a ir repartido en toda la red. Obviamente que se hacen muchas transacciones por bloque, por minuto, y eso se va repartiendo en los mineros. Es la recompensa que ellos tienen, digamos, por operar en la red de Bitcoin, y obviamente es ese dinero. Parece poquito, pero en muchas transacciones, y son varios bloques que se minan en el día, entonces la comisión dentro de todo es buena, digamos. Pero esa es la diferencia principal. Estoy pagando, ejemplo, un 10% y acá un 0,14, o sea, es muchísimo, muchísimo menor. Así es. No sé si quedó claro eso. Y por acá preguntan si con pesos puedo comprar Bitcoin. Sí, se pueden comprar con pesos. Sí. Bitcoin, sí, no hace falta tener dólares para comprarlo.
Ahí la, y, la, y después la nos realidad. Preguntan dónde va la comisión, que creo que lo acabas de decir, que la comisión va sí. A los mineros. Después supongo que vas a explicar qué son los mineros. Sí. Sí, ahí como comentamos hace un rato, para nuestro entender, y las mejores casas de cambio, digamos, son los exchanges argentinos para comprar y vender, Bitcoin, es en este caso Satoshi Tango. Les recomiendo que compren por ahí porque la comisión entre la compra y la venta y el precio de mercado es uno de los mejores. Así que el que quiera comprar, se hace una cuenta en Satoshi Tango. Obviamente, te piden una validación, porque hoy en día son, algunos están como regulados, entonces te piden capaz que te hagas una cuenta, que ingreses tus datos personales, tu CUIT, tu número de documento, una foto de tu documento, para validar que seas vos. Obviamente que eso también depende también por cada país. Hay exchanges y billeteras virtuales que solamente entras, son 2 segundos, te creas la billetera y ya la tenés creada. Que también se puede hacer, pero para comprar acá en Argentina, obviamente Argentina, ya lo dije un montón de veces, somos un país muy particular, entonces te piden varias validaciones. Además, ustedes piensen que van a comprar con dinero fiat, con dinero que tienen depositado en el banco, en la cuenta, van a comprar criptomonedas. Entonces, el Estado obviamente eso lo regula, pero bueno, es un tema aparte. Pero pueden comprar con pesos. También hay casas de cambio, o la realidad, lo mejor para comprar criptomonedas es el persona a persona, que es la ideología principal del Bitcoin. Si yo tengo Bitcoin, te los vendo a vos, vos me das el efectivo, el cash, y hicimos la transacción en 10, 15, 20 minutos, y nada más. Así es, eso está muy bueno. Como les decía, creo que es una ventaja, como ustedes pueden ver, sumamente importante. Obviamente tenemos que entender el contexto, que nuestro país es como bastante particular con todo esto, pero como decía Nico, un ejemplo, ustedes hoy, bueno, no hoy, por todo esto que está pasando, pero si se van a, no sé, por ejemplo, a Estados Unidos, viajan a Miami, ya directamente en el aeropuerto mismo ustedes tienen un cajero de Bitcoin, entonces directamente pueden, no sé, tener $2,000, van, lo cambian ahí, se hacen de los dólares y disfrutan de sus vacaciones, de su estadía en ese lugar. En Europa también, por ejemplo, yo tengo que, antes, ya hace un tiempo atrás, tengo varios amigos que se han ido afuera, y la verdad que me dicen, che, esto del Bitcoin acá es re común, es reutilizado, es, no sé, es como moneda corriente, ¿no? Yo creo que afuera tiene mucha más usabilidad que acá. Acá obviamente como tenemos tantas restricciones, limitaciones y un montón de cuestiones, diferencias en las cotizaciones, a veces hace que sea un poco engorroso estos temas. Pero realmente tiene una ventaja muy importante. Esto que decía Nico, imagínense hacer una transacción que pierdas un 10% de ese importe que vas a transferir, a que en este caso pierdas menos de 1% o un 1%. O sea, desde ese lado creo que no tiene comparación. Esto de la rapidez, de la agilidad, de poder transportar dinero a muchas partes del mundo. Claro que igual estamos ya como medio escasos con el tiempo, ¿no? Para seguir acotando un montón de temas. Pero sí, como eso, decía, eso le iba a decir, si apuramos un poquito porque estamos corto sí, de tiempo. Sí, sí. Yo ya voy a hacer un cierre acá con el Bitcoin y lo dejo a Nico para que siga de última con blockchain y hagamos un cierre ahí. Dale. Pero como decía, yo creo que esto presta a este tema del Bitcoin en particular, presta a una charla y un debate sumamente importante, porque pueden estar en medio esas preguntas, si siempre van a estar de, che, pero esto lo puedo usar para evadir, esto lo puedo usar para el contrabando. A ver, el dinero mismo físico en sí lo podés usar también para el contrabando, para el narcotráfico, para lo que fuera. O sea, el fin de Bitcoin fue creado con otra esencia, ¿no? O sea, como vimos nosotros, para reducir gastos, para reducir costos, para quitar a veces un poquitito, y lamentablemente lo que tenemos, ¿no? Un sistema bastante corrupto, que sea de beneficio para personas o productores que, por ejemplo, no puedan, poníamos este ejemplo, ¿no? Que no pueden tener acceso a una cuenta bancaria, simplemente necesitan un teléfono celular con acceso a internet, y desde ahí ya pueden transaccionar, ¿no? Imagínense ustedes, capaz que les puede pasar, o pueden preguntarle a sus papás, capaz cuánto tiempo les llevó, no sé, construir o
conseguir un crédito del banco, aperturar una cuenta, tener el límite en una tarjeta de crédito. Imagínense lo que le estoy diciendo, ¿no? Capaz que trabajando por muchos años y teniendo acceso a información de ustedes, imagínense para el resto de las personas, los que están excluidos, que por ahí no tienen acceso a todo esto. Bitcoin lo que hace es incluir a esta masa que es por ahí la más débil, ¿no? Así que, nada, hay un montón de casos, como decía Nico, de páginas y demás. Se las podemos dejar esta filmina igual para que ustedes puedan chequear casos de donde se utiliza Bitcoin acá en Argentina o en el mundo. Pero les voy a dejar con un video breve de lo que es la blockchain, que es la tecnología que respalda esto. Y después dejo a Nico para que cierre y no nos extendamos más con el tiempo, si te parece, Diego. Dale, dale, buenísimo. A ver si... Me parece que falló. Pero pará. Si no, lo abro en un minuto. Mientras voy contestando una pregunta que leí por ahí, lo que tiene el Bitcoin que es altamente divisible. ¿Qué quiere decir? Un Bitcoin se puede partir en 100 millones de partes. Entonces, yo puedo comprar, obviamente, una porción más pequeña. Yo no tengo $10,000 para decir, bueno, compro un Bitcoin. Si tengo, no sé, 500 pesos, 1000 pesos, puedo comprar porciones de Bitcoin. Así que sí se puede hacer. Perfecto. Ahí les comparto entonces, ¿eh? Tienes que compartir el sonido de tu computadora, Jonas, si no... ¿Cómo? Donde está el microfonito, ¿sí? Sí. Tenés que poner que compartís el sonido de tu computadora, si no te toma solo el micrófono y no se escucha. A ver... Me parece que no puedo, ¿eh? Va, no me aparece esa opción del microfonito. Solo me dice ¿dónde está? ¿Lo ves el microfonito que dice silenciar? Sí. Abajo a la izquierda. Sí. Tiene una flechita al lado y pones y ahí puedes poner ¿cómo se llama? Dejar el audio de la computadora. ¿Lo ves? La flechita que está al lado del microfonito, abajo de todo. Tenés la camarita de video y el microfonito. Sí. Le das a la flechita y dice... Claro, me dice varios micrófonos o igual al sistema, me parece. ¿Será ese? Y... A ver. Ahora no te estoy escuchando. Probá el video a ver si se ve, si se escucha. No se escucha. ¿Es un video de YouTube? Sí, es un video de YouTube, sí. Es un video muy interesante que es de Playbund, que está muy bueno, que resume en palabras, en pocos minutos, mucho de lo que hablamos hoy. Si no lo podemos escuchar ahora en este momento, Diego, te lo pasamos o lo compartimos. Jonah, compartilo ahí en el chat. Así los chicos después pueden entrar y ver el video. Y es un resumen bastante, bastante claro. Si bien estamos medio cortos ahora de tiempo, este tema de Bitcoin, como ya lo dijimos, da muchísimo, muchísimo para hablar. Hay un montón de temas. Lo de la cadena de bloques también es muy interesante. Creo que ya lo vieron, ¿no, Diego? En la clase sí, anterior. Sí. No, cadena de bloques no vimos. Vimos función hash y vimos criptografía. Ah, buenísimo. Bueno, la cadena de bloques, digamos, la blockchain es la tecnología, es el encadenado de todo este sistema, ¿no? La cadena de bloques
lo que tiene de seguridad es como lo que vieron en el hash. Cada una de las de los bloques están encadenados unos con los otros. Y además, la función hash está atada a cada uno de los bloques. Entonces, no, es muy difícil que se pueda hackear esta información por eso. Porque el hash es un número único que ata a cada uno de los bloques. Y esa función hash, como es tan difícil de descifrar, y ese hash está determinado a cada uno de los bloques, no se puede modificar. Y como la información de la blockchain es abierta, si yo soy uno de los nodos y veo que hay un error, levanto la mano y digo, no, este bloque no es, hay un error y no condice con el bloque anterior. Que el bloque anterior trae toda la información de la historia de toda la cadena del bloque. Entonces, esto lo hace como imposible de hackear. Es lo que hablamos hace un rato que les comenté, a grosso modo, que hicieron como un estudio para ver cuánto demandaba de hackear, ejemplo, $1,000,000 en Bitcoin, y salía, no sé, 20 mil millones de dólares, porque entonces es inviable. No tiene sentido que una persona haga eso por toda la estructura que tiene que manejar. Y bueno, ahí podemos ver algunos de lo que contiene la cadena de bloques. Pueden haber 2.400 operaciones por cada bloque, existe un emisor, un receptor. Las operaciones que se realizan son la cantidad de monedas que se van a transferir. Como comenté recién, no solamente hay transacciones de 1, 2, 3 bitcoins, sino se pueden transferir porciones de bitcoin. Como lo comenté recién, son altamente divisibles. Y bueno, es más o menos lo que ya vieron, la huella dactilar del hash, con el bloque anterior, la huella dactilar del próximo hash. Entonces, esa es la principal seguridad. Y la prueba de trabajo, que son los nodos, que son todos los servidores de Bitcoin, que la mayoría hoy en día están en China. Los chinos, la verdad que son unos visionarios. Y además, lo que tiene esta tecnología del Bitcoin, que consume mucha electricidad, eso sí es, consume mucha electricidad, y muchas de las minerías de Bitcoin están cerca de represas hidroeléctricas donde hay el dinero de lo que sale la electricidad más barata, y bueno, es más o menos eso. Para minar un Bitcoin, para minar un bloque, tiene que llegar un consenso, es decir, cada minero va a intentar descifrar el hash, que es el problema aritmético que tienen que descifrar, que es muy, pero muy complicado. Imagínense que se hace solamente probando. No hay una forma correcta de hacerlo. Entonces, para minar ese bloque, tengo que ir probando un montón de funciones matemáticas, que lo hace un servidor y hace millones y millones de transacciones en el momento para dar con el hash. Una vez que se da con el hash correcto, se tiene que llegar al consenso, es decir, bueno, yo busqué y que me, ya encontré el hash, entonces levanto la mano y digo, ya lo encontré, fui el primero en encontrarlo, y entonces el resto de los mineros acepta que yo lo encontré y lo validan. Es mucho más fácil validarlo ya con la respuesta que ir a buscar la respuesta y hacerla. Entonces, cuando yo tengo ya el resultado, los demás mineros dicen, sí, Nicolás, lo hiciste bien, validaste este hash, te ganás minar este Bitcoin, ¿sí? Hoy en día, hace poquito, tuvimos lo que es el halving, que es el ajuste de minería. Por minar un bloque, el minero que lo hace tiene una recompensa muy buena. Hoy en día, hasta hace poquito, eran 12,5 Bitcoin, hoy se particionó en la mitad, son 6,25. Que si vemos al valor del cambio que está hoy, es más o menos lo mismo, $65,000. Y imagínense, en una transacción que encima se repite cada 10 minutos, ganar $65,000 es muy bueno. Obviamente que toda esta tecnología lleva tiempo porque minar un Bitcoin, imagínense que hay muchísimas personas intentándolo hacerlo a nivel mundial, y también se necesita una infraestructura muy grande. Son servidores enormes, enormes, con muchísimo poder de procesamiento que salen caros. Pero más o menos esa es la información resumida de lo que es la cadena de bloques y lo que contiene.
Y bueno, si querés, Joana, ¿puedes pasar a la próxima filmina, porfa? Dale, igual creo que ya estamos como sumamente, nada, con el tiempo, ¿no? Pero por ahí para cerrarles esta idea de lo que dice Nico de la cadena de bloques, lo que es la blockchain, es justamente ese concepto, ¿no? Imagínense atar información continua que nunca finaliza, ¿no? Y que, digamos, esa información que se va guardando o resguardando tiene que cumplir con ciertos requisitos. Obviamente tiene una parte informática muy importante, por eso les recomiendo que vean ese video que le pasamos, dura 5 minutos nada más, creo que es clave y les va a hacer entender muchísimas cosas. Pero este concepto de la blockchain es muy importante porque además de eso, la blockchain, cada información no puede ser ni editada, ni vulnerada, ni robada. Todo eso, como les decía, esta tecnología hace que esto sea sumamente precioso y valorable. Así que Nico, si querés hacer un cierre con esto, más que nada los usos de la blockchain, además de un Bitcoin o de criptomonedas. Bueno, ya cerramos. Sí, como para resumir, la realidad es que esta tecnología se puede decir que vino para quedarse. Esta tecnología vino como para quedarse, se le va a dar muchísimas usabilidades. Hoy en día el título universitario que van a tener todos ustedes en algún momento, en muy poco tiempo, está en la blockchain. Imagínense eso. Ese título va a estar grabado en un bloque que dice: esta persona es la dueña y acreedora de este título y no hay otra persona en el mundo que lo pueda tener porque es tuyo. Así como este ejemplo que les di, hay países donde las votaciones se hace a través de la blockchain, hay también países donde también el historial médico está en la blockchain, y así un montón de casos y de opciones que se le dio la usabilidad del blockchain y la cadena de bloques. También las operaciones y las transacciones de operaciones de ventas de inmuebles están en la trazabilidad del blockchain, y así infinidades de cosas. También existe también acá en Argentina, que se está utilizando mucho, los vinos, los grandes viñedos que tienen vinos de alta calidad, hacen la trazabilidad de todo el proceso del vino en la blockchain. Tiene un código de barras que uno puede lo escanea y ve cuánto tiempo de maduración tuvo la uva, que la uva es tal calidad, que el proceso cumplió con todas las normas, y el estar en la blockchain le da más seguridad y obviamente mayor valor. No es lo mismo comprar un vino que esté en la blockchain, que te diga todo su procedente, que es un Malbec, y no que no sea otro, ¿se entiende? Entonces, la realidad es que esta tecnología vino para quedarse, y nosotros, como nuestra humilde opinión, les recomendamos que se interioricen en este tema. La realidad es que es para dar 3 o 4 clases, pero bueno, le podemos recomendar también que si quieren leer el libro de Satoshi, que es del seudónimo del creador del Bitcoin, es un libro que se lee rapidísimo, lo lees en 1, 2, 3 días, y te aclara mucho de estos temas, que la realidad es el futuro. Y es más, les aclaro que también el Bitcoin y la tecnología de blockchain, también ya hay algo nuevo. Hay una tecnología que es un poco mejor, que son los contratos inteligentes, que es una tecnología como el blockchain, pero que es mucho más rápida, más ágil, que tiene muchas más transacciones. Y la realidad es que esto tiene un montón para estudiar, para ver, para capacitarse. Y un profesional que tiene conocimiento de tecnología es mucho más capacitado y más beneficiado hoy en día en el mercado. Así que esa es mi humilde opinión. No sé si Joana, querés agregar algo. No, que Diego nos va a matar. Ya no puede hablar más nada. Bueno, una última aclaración para Julio, que quiere crear una nueva criptomoneda y pregunta si la puede crear o si tiene que ser millonario para eso. No, simplemente tenés que tener unos buenos servidores, pero que la crees no quiere decir que vos te vas a quedar con las monedas. No lo mires como un negocio esto, porque las criptomonedas no son para el que las creó. Vos lo que podés crear es la interfaz para que la criptomoneda se desarrolle, pero
no va a ser tuya, digamos, la criptomoneda, pero no sé si se necesita ser millonario para poder hacerlo, yo creo que no. No, en realidad, un segundito, hoy en día existen las startups, que son estas empresas que utilizan la tecnología del blockchain, que además la tecnología del blockchain es gratuita, es abierta, es el código abierto, vos podés agarrar el código abierto del Bitcoin y hacer una criptomoneda. El tema que obviamente vas a necesitar financiamiento, tener un buen proyecto para que diga, no sé, hago una criptomoneda que es para estudiantes, ejemplo. Sé que tengo el mercado de estudiantes y si le ofrezco un buen producto, voy a tener a millones de estudiantes en el mundo que lo pueden aprovechar. Exacto. Ahí tenés una buena opción, hacer una criptomoneda para estudiantes. Julio, ya te dieron el dato. Ya tenés, bueno, la idea, chicos, chicos, les agradezco muchísimo, como siempre, muy claro, y a mí me gusta muchísimo que los alumnos puedan llevarse la experiencia de gente que está trabajando en el tema. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los chicos por quedarse. Todavía tenemos 60 personas y eso que nos pasamos de horario. Así que muchas gracias a Nico, muchas gracias a Jonathan por compartir sus conocimientos. Y gracias a los chicos por quedarse y hacer de esta clase, que si bien fue un poquito más larga, nos sirve a todos. Así que tengan muy buena semana y nos estamos viendo, chicos. Hasta luego, que les vaya bien.